Entre Líneas, edición de día jueves. Hoy tenemos una historia para compartir con ustedes y que está vinculada con una persona que se encuentra al frente de un grupo de artistas. Si decimos Cosquín en Jujuy, seguramente nos imaginamos quiénes pueden representar a nuestra provincia, a nuestra querida provincia, en lo que es uno de los eventos más convocantes del país. Claro, enseguida vamos a hablar con esa persona que está al frente de todos esos artistas que dejan absolutamente todo sobre el escenario. En un ratito nada más, el perfil de nuestro invitado. Ahora, para compartir el saludo para quienes nos siguen, nos acompañan a través de las diferentes plataformas: DirecTV, Flow Digital, Canal 4 Go y Claro TV. Y obviamente también para nuestros compañeros de somosjujuy.com.ar, que nos permiten tener una ventana de Entre Líneas en nuestro diario digital, el diario más informado. Y ahora sí, comparto con ustedes el perfil de nuestro invitado de hoy. Está con nosotros Gustavo Ernesto Aybar, del Ballet Juventud Prolongada. Él estudió en la escuela primaria Francisco de Argañaraz y la secundaria en el Nacional 3. Es maestro especial, trabajó en la Escuela Especial de Perico y formó parte del elenco de Guaira Mulloch. En 1997, junto a Hugo Conde, dieron inicio al proyecto Juventud Prolongada. Con el ballet ganaron innumerables premios y distinciones para la provincia de Jujuy, en Cosquín 2009 con Casabindo el Toreo de la Vincha, y en diferentes oportunidades acompañaron a destacados artistas como Los Tequis, La Cantada, Tomás Lipán y Fortunato Ramos. Hoy se proyectan para Cosquín 2023 en representación de la provincia de Jujuy. Y hoy estamos acá en nuestro living de Entre Líneas con el profesor Gustavo Aybar. Corte y cuando regresemos, la intimidad de Juventud Prolongada. Y aquí estamos compartiendo el living de Entre Líneas, como habíamos anticipado, con el profesor Gustavo Aybar. Gracias por venir, profe. No, muchísimas gracias a usted por la invitación. Profesor, ¿hace cuánto que comenzaste con la idea de Juventud Prolongada, no? Cuando comenzaron ya a hacerla efectiva. Y ya estamos cumpliendo casi 25 años. ¿Y cuántos años de idea para trabajar antes de plasmarla en una realidad? Y empezamos por lo menos 3 años en el Centro de Recreación de la Tercera Edad, que en aquel entonces estaba en la Diagonal Saavedra. Y bueno, un grupo de abuelos tomando mates, pusimos a bailar folclore, una chacarera, una samba, y ahí de a poco se empezó a armar lo que es Juventud Prolongada. ¿Y imaginaron alguna vez que iban a tener el perfil, la trayectoria o la repercusión nunca, que tienen? Nunca, porque llegaban abuelos de todos los barrios de Jujuy. Ajá. Y simplemente a distraerse, a tomar mate, a compartir, bueno, y entre chacarera, samba empezamos a prepararnos hasta que, bueno, se nos dio una competencia y de ahí no paramos más. ¿Y cómo fue ese camino durante tantos años para incentivarlos, para motivarlos? Porque, a ver, cuando uno llega a determinada edad, que te duele una cosa, te duele la otra, bailar, de repente implica todo un desgaste de energía. Entonces hay que prepararse para todo eso. Acá en Jujuy hay muchísima gente de la tercera edad que le encanta el folclore, bailar, y muy buenos bailarines, ¿no? Y bueno, de a poco se fueron dando, llegando a ese centro, y así poder armar, ¿no?, lo que ahora es Juventud Prolongada. ¿Y cómo trabajan? Contame cómo es la intimidad del ballet en un día de trabajo, y cuántas veces a la semana ensayan. Bueno, Juventud Prolongada está integrado en 80% de gente de la tercera edad, y de a poco ingresaron nietos, hijos de los mismos abuelos, porque vos viste que ya llegar a los 80 años, 70 años, por ahí se nos nubla la memoria, no sabemos para dónde seguir. Bueno, estos chicos como guías los ayudan a maquillarse, a las abuelas, a peinarse. Son 5 jovencitas y 4 chicos más jóvenes, así de que se formó una hermosa familia donde matean. Obviamente las abuelas son las reinas del ballet. Y bueno, los chicos están para ahí para colaborar, ayudar, guiarlos. Te contienen esa parte. Exactamente.
Ajá. ¿Y cuántos abuelos integran Juventud Prolongada? En total somos 60 bailarines, 60 integrantes del Ballet Juventud Prolongada. ¿Vos también bailás? También. Por ahí faltan varones, como en todos lados, el profe está ahí bailando. Adentro. ¿Y qué es lo que más disfrutan? ¿Qué tipo de música es la que más disfrutan? De repente un carnavalito, una samba, ¿qué es lo que más los identifica cuando están arriba del escenario? Todo, el carnavalito. El carnavalito, la música fiestera, porque mira ahora con los que estamos viajando a Cosquín, juntando plata de donde sea, estamos trabajando en shows. Ajá. Así que cumpleaños, casamientos, cenas de fin de año. El motivo es recaudar fondos. El ballet está ahí. Uh-huh. Mirá vos, qué lindo. Ahora, ¿cómo es la intimidad de ese grupo con el que estás trabajando hace tantos años? Porque la convivencia es complicada, tiene sus bemoles. ¿Cómo hiciste para mantener ese grupo tan unido? Dice, mira, yo tengo gente ya de que está hace 20 años en el ballet, ya con la mirada nomás los domino, o ellos a mí también, ¿no? Son compradores, así que sí, una hermosa familia se ha formado por ahí. Tenemos nuestras discusiones, ¿por qué es esto? ¿Por qué aquello? Bueno, pero charlándolo, se soluciona todo. Uh-huh. Y así lograste mantener tantos años mantener el grupo. Uh-huh. Exactamente. ¿Vas sumando gente de la tercera edad? Sí, van es que es impresionante la gente que quiere entrar, pero no se puede ya ingresar más gente por un viaje en un colectivo, a donde pondríamos 80. Dos colectivos. Sí, claro. Entonces, por ahí se producen vacantes, entonces se va llamando a audición y van uh-huh. entrando los abuelos y abuelas. Bien, y suponte, en una época tranquila, sin demasiada demanda como tienen ahora con el Cosquín, ¿cuánto practican? ¿Cuántas veces por semana? Todos los días practicamos nosotros y por ahí nos llegan notas de iglesias, de escuelitas, de centros vecinales, así que ahí estamos participando, ¿no? Todos los días nos juntamos, ensayo, ensayo, ensayo. Bueno, hoy vamos a la escuela tal. Mañana, ayer estuvieron en la escuela Sarmiento, que cumplió años. Uh-huh. Y bueno, y este sábado tenemos la fiesta de la sanidad con las enfermeras, así que llevamos toda la algarabía, el colorido y la diversión de los abuelos a bailar a todos los enfermeros y enfermeras. Qué lindo, claro, el día lunes fue el día de la sanidad argentina. Exactamente. Así que van a celebrar ahora. Este sábado. ¿Y qué es lo que te pasa cuando hay algún integrante del grupo que de repente no puede? Por diferentes motivos, por problemas de salud, que no está. ¿Cómo es la contención del resto? Mucho apoyo, muchísimo apoyo. Entre ellos se apoyan muchísimo. Si no están, mira, aprendieron en la pandemia a usar el celular, el Facebook. Ah, bien. Armamos grupo donde iba uno de los chicos a enseñarle cómo mandar foto, cómo contestar, porque no tenían Facebook. Entonces ahí ya todos cancheros, ¿no? Los abuelos. Bailarines, estos ya nos comunicamos y aprendieron. Por ejemplo, a la gente que te está escuchando en este momento, profe, ¿cómo puede usar también las redes sociales para contactarlos? Sí, estamos como Ballet Juventud Prolongada. Ajá, ¿en Instagram, en Facebook? Exactamente. ¿En los dos? En los dos. Ajá. Y, por ejemplo, ¿qué significa ahora para ustedes una convocatoria como la de Cosquín, Gustavo? Y nosotros nos presentamos, ganamos el Cosquín en el 2009. Con esto de Casabindo. Con esto de Casabindo y Carnaval de Humahuaca. Uh-huh. Y la luchamos bastante hasta que, bueno, se nos dio y ahí el país nos empezó a reconocer. Y ahora, estos años, últimos años, la provincia de Jujuy iba representada por salteños y tucumanos, porque se hacía el pre-Cosquín, los ballets de acá no, como que no se animaban a presentarse y llevaban a Tucumán o a Salta a representar a Jujuy. Así que este año nos animamos. Uh-huh. Susana, una de las organizadoras del pre-Cosquín, insistió tanto de que, bueno, vamos. Preparamos y, bueno, ganamos. Y llevamos un cuadro bellísimo que son las bordadoras de Capalá. ¡Ah, qué hermosura! Donde se las ve a las bordadoras con sus ovejas, sus llamas, el teñido de las lanas, un vestuario soñado, ¿no? De que se uh-huh. bordaron todos los rebozos, las polleras, la escenografía también toda lana, murales, se arma una iglesia, algo bellísimo. ¿Y cómo hacen para trabajar todo eso?
¿Lo hacen ustedes o generalmente encargan el No, tarea? nosotros. Por ejemplo, en tiempo de la pandemia, ahí sí que se armaron su rebozo, aprendieron los varones y las mujeres a bordar. Mira, aquí hay un poquito, pero no sé si es de lo que vos me contás. Sí, eso fue que ¿Castabindo? Hicimos... No. Eso fue que hicimos un cosquín. Hicimos la fiesta de la olla. Llevamos lo que es, ¿cómo se llama? En la quiaca, la fiesta de la olla, la... Sí, en este momento se me fue de la mente, pero sí sé a lo que te refieres. Fue el homenaje a esa fiesta quiaqueña. Exactamente, sí. Ajá, y ahora te interrumpí yo porque me contabas cómo armaban toda la escenografía para lo que era Caspalá. Caspalá, sí. Tenemos, te cuento, que armamos una iglesia donde una de las mujeres se casa con todos los telares, chiquitito, uh-huh. cuadrito, se arma una iglesia y queda algo bellísimo, ¿no? Entre colores, lana, hilo, agujas, es algo bello. ¿La manca fiesta? La manca fiesta, esta es la manca fiesta. Ahí está. La sí, fiesta se me había ido sí. un minuto de la cabeza. Y esto es sí. Que hicimos en plena pandemia también. En abril, Semana Santa. Ajá, sí, porque eso implica sí, rezo. Sí, Semana Santa. Es algo, un video hermosísimo que hicimos. Y te cuento también de que el lunes recibimos un premio. No lo recibimos, estamos ternados por los premios Chúcaro, ajá. por donde está Ricky Pascu, Liliana Yandisi, son profesores excelentes a nivel nacional, donde nos ternaron por uno de los videos Socavón y Lavado de Oro. Que hicimos. ¿Este lunes que viene o el lunes el pasado lunes recibieron? Que viene. Estamos ternados. Y son tres ballet, y bueno, orgulloso, ¿no? Porque por ese reconocimiento y esa alegría, ¿no? Que reciben todos los abuelos. Mira vos, además de lo que hicieron en Cosquín, ¿han tenido oportunidad de salir junto con el ballet, en el nombre del ballet, visitar otras provincias? Sí, siempre fuimos a Chile, a Paraguay, a Corrientes, a Salta. En Salta estamos trabajando mucho también, de que, bueno, nos conocieron, gracias a Dios, y también estamos con fiestas privadas. El sábado pasado estuvimos en la fiesta de los odontólogos, llevándote uh-huh. en todo el carnaval, la algarabía, la alegría de Jujuy. Uh-huh. Y, por ejemplo, ¿qué vivencias particulares tenés dentro de lo que es el ballet Juventud Prolongada? Porque te escuchaba atentamente, decía sí, porque es como una familia, es la contención de todos. Cuando hablas de los integrantes del ballet, hablas como de personas que forman parte de tu familia. Sí, son espectaculares. Por ahí hay abuelos que están solitos, uh-huh. de que no ven la hora, que sean las 8 de la noche, las 20 horas para ir al ballet. Por ejemplo, ahora el otro día me dijo una de las señoras, profe, yo no puedo, dice, yo me puedo pagar el viaje a Cosquín, porque son 5 noches, 5 días, pero dice, esto que empezamos a hacer ahora, a hacer las empanadas todos los sábados, dice, me encanta, así que sigamos haciendo empanadas, y bueno, se juntan en diferentes barrios, porque son 9 por acá, 9 integrantes, y bueno, vamos hasta en la casa de turismo, se pararon a vender, bailan a todos los turistas que llegan a pedir información, ellos foto y les compran empanadas, así que uh-huh. de a poquito van recaudando y bueno, estamos llegando para poder representar a Jujuy. Claro que sí. Para que vamos poniendo en el graf, en el zócalo, sí te voy a pedir que me des contactos, forma en que la gente se puede acercar a las chicas del ballet Juventud Prolongada para comprar empanadas o para colaborar de alguna manera con esta iniciativa que tienen. Sí, están divididos en 9 grupos y yo siempre les pongo ahí en el Facebook del ballet. Unos venden en las casillas de turismo, otro acá en la Éxodo, al frente de la municipalidad, están divididos en diferentes partes. O sea, pero la gente puede consultar al Facebook Ballet sí, Juventud Prolongada. En dónde son los puntos de venta. Exactamente, gracias a Dios le está yendo re bien y así con la venta de empanada vamos a poder representar a todos los jujeños, ¿no? Qué lindo. ¿Y han tenido, tienen por ejemplo mucha respuesta de parte de la gente que sabe que ustedes están buscando los fondos para viajar? ¿O no todo el mundo sabe? Todo el mundo todavía no sabe.
Bueno, esperamos alguna ayuda. Bueno, a partir de ahora te van a... A partir de ahora, Dios quiera que se haga alguna ayuda y bueno. Ojalá que sí, ojalá... Sí. A ver, la ayuda de la gente que compre las empanadas... Exactamente. Ya es una ayuda. Exactamente, sí. Con esa venta se están pagando... Por ejemplo, hicieron hace 3 fines de semana... Y cada uno va reservando su día de hotel para poder estar allá. Son 5 noches. ¿Cuánto es el costo aproximado de la estadía de una persona? Nos cobró... Esos 5 días. Sí, ya hicimos la reserva, 3.500 por persona. ¿Por día? Por día. Ay, ay, ay. Y bueno, y también estamos juntando para poder hacer la olla popular, para poder comer, cocinarnos allá. Así que, bueno, nos dan ese permiso, ¿no? Los dueños del hotel, porque... Nos conocen ya varios años que estamos yendo. Aparte no son bulliciosos, no tienen... En el escenario sí lo son, pero claro. Después se portan totalmente muy bien. Qué bueno, y aparte han encontrado en los días sábados una nueva jornada para juntarse. Sí, exactamente, todos los sábados, y mañana tenemos el cumpleaños de una de las abuelas, es sorpresa, así que vamos a ver cómo nos repartimos para estar en todos lados. Qué bueno realmente. Desde el lugar donde te encuentras, Gustavo, que es el del profesor que dirige, que ayuda, que acompaña al ballet, ¿has tomado dimensión de la importancia y del renombre de Juventud Prolongada? Y eso nos dicen todo. Profe, somos Juventud Prolongada, por ahí yo se me olvida y seguimos como normalmente, como cualquier ballet. Pero sí, de a poco vamos tomando esa dimensión, ¿no? Porque son conocidos como uno de los ballet profesionales más distintivos de Jujuy. Sí, gracias a Dios. Mira, este premio que nos llega es algo impresionante. Y para el director de la Academia del Folclore de la Argentina, también nos llamó porque quiere recibir el premio ese con nosotros. Él era el que nos había invitado a Europa, pero por la pandemia no pudimos viajar, así que bueno. Pero puede haber una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad, sí, Dios quiera. Gustavo, los abuelos que llegan a Juventud Prolongada, ¿tienen conocimiento básico de folclore o algunos llegan y aprenden desde cero? Y un poquito de conocimiento llegan saben bailar un gato, una chacarera, y bueno, de ahí ya las tablas, ¿no? Pero no es requerimiento para el ingreso. No. De a poquito, bueno, se le va enseñando, marcando. Esto es un poquito las bordadoras de Escapala. Ah, bien, esto es la previa. Esto es lo que vamos a llevar a Cosquín. ¿Ya lo pusieron en escena en alguna oportunidad? De a poco se ha ido armando y ahora ya estamos armándolo totalmente para poder llevar, ¿no?, toda esta magia de estas mujeres maravillosas de Caspalá. Me decías que también van a acompañar a artistas jujeños en Cosquín, porque una cosa es el pre-Cosquín y después en Cosquín tienen otra participación. Sí, nos invitaron para que estemos en la noche de Jujuy, que es el postal de provincia del día 23, acompañando a los chicos estos majestuosos, excelentes cantores que estuvieron en el programa La Voz, a Luciana y el Facundo, creo que se llama. Mira, se me escapa en este momento el nombre, pero por ejemplo Luciana estuvo acá. Sí, y esperamos el programa. En las próximas semanas contar con nuestro segundo representante jujeño en La Voz, así que los vamos a tener. Sí, vamos a acompañarlo a ellos, armando algo. Leo, sí me acuerdo, me demoro un poco, pero me acuerdo. Armando, ¿no?, algo hermoso para que podamos estar bien representados los jujeños. ¿Cómo es la relación con la familia de los abuelos? Que esa también es otra parte importante. Sí, es excelente, porque lo bueno es de que ellos nos acompañan a los escenarios, a las actuaciones, están ahí pendientes de los abuelos, con agua, con todo. Mira, si es que tienen que llevarlo, trasladarlo, tienen aguante todos, ¿no? Gustavo, teniendo en cuenta que el grupo de ballet Juventud Prolongada no es solamente un espacio donde ellos se juntan a bailar, sino es un espacio que tiene un significado mucho más profundo. ¿Has pensado en trabajar con otros integrantes? Digo, de repente psicólogos, de repente terapistas o gente que pueda ayudarlos un poco más todavía, además de toda la tarea del baile, que es tan sanador.
Sí, sería excelente, sería hermoso, ¿no? Poder contar con un gabinete así. ¿Puede ser un proyecto? Sí, sería lindo armarlo. Bien, ¿qué es lo que te imaginas? ¿Cuál es tu sueño con Juventud Prolongada? Estando tantos años y bien, habiendo tenido la oportunidad de verlo crecer al ballet, ¿cuál sería el sueño que tenés relacionado con el propio ballet? Nosotros ya como ballet cumplimos ya casi todo. Ganamos todos los festivales, la labor del Festival Nacional del Malambo, ¿sí? Cosquín. Ya el sueño es verlos a ellos disfrutar, ya estamos... ¿Cambian los objetivos cuando se tratan de personas de la tercera edad? Sí, yo a ellos, por ejemplo, ya verlos feliz de que llegan con ganas de bailar con la pava, con el termo. Para mí eso es el premio, ¿no? Compartir con ellos y es algo hermoso. Uh-huh. El año pasado estuvo Rolo Senarrusa acá con nosotros. Sí. Muy elegante. Vino con frac, mira, fue una maravilla realmente, porque él nos contaba desde él, mira, aquí lo tenemos en un print de pantalla, nos contaba lo que se siente ser integrante, uno más de los abuelos que está. Sí, para él es la vida, el ballet es la vida. ¿Está yendo Rolo? No, ahora está enfermito, así que estos uh-huh. días no está yendo, pero se lo extraña él también, pero estamos constantemente, ¿no?, con él, llamándolo, dándole ánimo, fuerza. El otro día tuvimos una actuación en la Fiesta de las Plantas ahí en uh-huh. la Avenida 19 de Abril. Bueno, él se llegó, Gustavo, buscame, traeme, y no, para eso estamos, ¿no? Él está desde los primeros años, desde que se inició el ballet. ¿Y qué pasa cuando uno de los integrantes, como en el caso de Rolo, deja temporalmente el grupo porque tiene alguna patología, alguna dolencia, algo que le impide acompañarlos? Mira, y estamos presentes en todo momento, ¿no? Uh-huh. Si va uno un día, otra de las chicas va otro día a visitarlo, a matear, o lo vamos a buscar para llevarlo a tal parte, a pasear. Y así estamos, ¿no? Como una familia, totalmente muy unidos y ayudándonos y apoyándonos entre todos. Uh-huh. Teniendo en cuenta que la jubilación no es tan generosa en nuestro país. Exactamente. Y menos el costo de los remedios que nunca se condicen con la realidad. ¿También hay un apoyo económico? Y mira, nosotros, ellos no reciben apoyo de nadie en lo que es vestuario, en lo que no, es no, escenografía. Me refería al acompañamiento de los mismos integrantes del sí, ballet. Sí, nosotros tenemos nuestro fondito ahí de que tienen su tesorera, la tesorera es la que lleva la contabilidad de todo, por ahí pagamos una cuota, decimos, de 500 pesos por si se necesita para algo. Bien. Bueno, ahí está el fondito ese, se gastó en esto, en aquello, y bueno, así es una forma de ayudarnos, sí. Uh-huh. Bien, y después sí me decías que no es un trabajo rentado el de integrar el ballet. No, para nada. Por ahí tenemos la ayuda, de mucha gente, en el sentido, nos llevan facturas, bollo, los ensayos, ¿no? Y bueno, eso nos da muchísima alegría, tan satisfacción. Qué bueno, Gustavo, qué bueno. Desde acá hasta fin de año, ¿agenda completa ya o todavía...? Completísima. Ajá. Estamos, las partes importantes es el pre-Cosquín, uh-huh. donde esperemos pasar y representar muy bien a la provincia de Jujuy, y después el Cosquín, ¿no? Bueno, Gustavo. El 23. Y después eventos privados, obviamente, que y son los que y suman. Y le estamos dando a todos los eventos privados. El que se casa acá en Jujuy está con Juventud Prolongada, cumpleaños, Juventud Prolongada. Qué bueno. Con toda la algarabía y la diversión, ¿no? Sí, es muy particular la presentación de Juventud Prolongada porque tiene un no sé qué. Un no sé qué, sí, de verdad, bailan, porque es tan contagiosa. Bailan los niños, mayores, jóvenes, todo. Sí, ven al ballet y se vuelven locos. Son profesionales. De la alegría. Bueno, Gustavo, gracias por haber venido el día de hoy. Todo el cariño para el ballet, para sus integrantes, para nuestro querido Rolo Senarrusa, que se recupere muy pronto, y para toda la familia que también contiene y ayuda a los abuelos. Bueno, yo también me sentí muy cómodo, muy contento, y bueno, y ustedes que siempre nos están apoyando en la radio, claro, en el canal,
Olguita, de que siempre las está llamando para contarle todas las vivencias del ballet. Olguita es una divina. Muchísimas gracias. Súper extrovertida, ella charla con todos, cuenta, dice, mira, necesitamos, vamos a hacer esto. Entonces, bien, Olguita, es la mejor fuente informativa. Sí. O sea, muy contentos y muchísimas gracias. No, gracias a vos. De corazón. Gracias. A ustedes también, gracias por habernos acompañado. Hoy hablamos con Gustavo Aybar del Ballet Juventud Prolongada. Esta hermosa, maravillosa propuesta de representar a la provincia en el Precosquín, participar también en Cosquín el año venidero, y una propuesta que necesita de la ayuda de todos los jujeños. Seguramente todos vamos a estar ahí. Gracias por habernos acompañado. Mañana, después de las noticias, nos encontramos nuevamente. Hasta ese momento.